Y vamos a analizar algunos de los retos que tiene nuestra economía por delante con José María Gay de Liébana, economista de la Universidad de Barcelona. Profesor, muy buenas noches. Hombre, buenas noches, Mar, desde Barcelona aquí, y abrazos virtuales. Bueno, pues abrazos virtuales, que estos son ahora de los más seguros y además de los más habituales. Vamos a empezar. Sí, hombre, y tanto. Vamos a empezar, si le parece, profesor, con el turismo. El turismo tiene hoy un dato, que es un dato que se ha presentado en Moncloa esta mañana, se ha presentado un plan para intentar rescatar. Son más de 4.200 millones de euros destinados en préstamos, en ayudas. Profesor Gay de Liébana, ¿este plan puede salvar el turismo en estos momentos? No, Mar, lamentablemente no, porque la factura de lo que se va a perder por parte del sector turístico es, en estos momentos ellos la calculan, el sector turístico, en más de 83.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, la temporada es muy difícil, el mes de junio se ha perdido. El mes de junio suele ser bueno, sobre todo en Baleares, en Canarias, en la costa mediterránea. Julio está prácticamente a punto de agosto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces ellos necesitan más ayudas, necesitan más recursos, y en este caso en concreto los 4.000 millones es poquito, pero al margen de que sea poquito también, la mayoría de esos 4.000 millones, más del 90%, es en concepto de préstamos, claro. Entonces ellos dicen, bueno, en concepto de préstamos, pero luego lo tendremos que devolver y hay que generar el dinero suficiente como para devolverlo. Por tanto, yo creo ahí que habría que proteger más y dar más mecanismos, sobre todo algunos sectores que son muy sensibles para nuestra economía, Marc. ¿Ayudas directas, por ejemplo, para que los españoles puedan gastar en ese tipo de industria, en hoteles, en residencia? ¿Eso sería una opción que algún país ha utilizado? Sí, Italia, por ejemplo. Hombre, Italia te da los 500 eurillos por familia, luego te da 300 eurillos en otros casos, 150 por persona, para que se gaste en un hotel, ¿no? Por tanto, yo creo que esto sería una buena alternativa. Lo que ocurre es que, claro, me van a decir, hombre, pero tú no eres un apóstol de lo que serían las buenas cuentas públicas y de que no se malgaste el dinero y tal. Sí, pero vamos a ver, este año es un año excepcional, extraordinario, ya no viene de aquí, ¿no? Por tanto, yo diría que igual, más que ayudar directamente al turista, se podría dar ayudas al sector hotelero para que fuera más competitivo en este sentido. Por ejemplo, una de las alternativas que se baraja es la de aplicar un IVA súper reducido. Al menos, digamos, esto también Angela Merkel está reduciendo el IVA, y Angela Merkel es un poco la referencia a nivel europeo, ¿no? Por tanto, estas son alternativas con las que habría que jugar un poco para dinamizar el sector de aquí a final de año. Vamos con la gran preocupación en estos momentos. Obviamente la situación del turismo es muy preocupante, pero el empleo, ¿qué va a pasar? Ahora tenemos una realidad que preocupa especialmente porque tenemos más de 2.320.000 trabajadores que están en una situación de expediente de regulación temporal de empleo, en ERTE, y que en principio esto acaba el próximo 30 de junio si no hay acuerdo. Hoy ha habido una nueva reunión, parece ser que ha habido cercanía o más cercanía entre gobierno, patronal y sindicatos. Profesor, ¿hay que prorrogar los ERTE? Sí, hombre, yo creo que el 30 de junio está aquí. El 30 de junio es prácticamente la semana que viene, como aquel que dice, bueno, la semana que viene no la otra, pero ya estamos ahí en 30 de junio. Por tanto, yo creo que habría que prorrogarlo, y más que incluso a septiembre, habría que pensar en diciembre. Y lo digo en el buen sentido, porque esta crisis me da la impresión, yo que voy hablando con empresarios, con gente del mundo que está ahí a pie de calle, a pie de empresa, me dicen que cuidado, porque este verano puede ser malo y el otoño puede ser muy complicado. Por tanto, esto significaría que la crisis sería un poquito diferida, y entonces habría empresas que llegarían a septiembre, a octubre, en una situación complicada, incluso suponiendo que no haya un rebrote de la epidemia, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que aguantar, porque si alguna empresa entra en un trance malo, entonces se verá obligada a despedir a la gente. Por tanto, todo lo que podamos aguantar de ERTE desde aquí a final de año, Marc, yo creo que sería un paso hacia adelante fundamental. El objetivo de los ERTE es, sobre todo, congelar un poco esa situación y que esa gente no pase a formar parte de las listas del paro. Vamos con el paro. Los últimos datos que tenemos de paro registrado, porque el 14% que tenemos de la EPA nos queda un poco lejos, es del primer trimestre. El paro registrado es de 3.857.776 en los servicios públicos de empleo. Profesor, ¿va a seguir subiendo este dato de empleo registrado? Ese dato es malo porque en principio puede significar que el año apunta al 18-19% de paro, incluso en un escenario todavía peor, es decir, que las cosas económicamente no funcionaran, que hubiera un rebrote de la pandemia, incluso podríamos llegar a más del 24%, no lo digo yo, lo dice el Banco de España. Por tanto, esto es complicado porque estaríamos hablando de muchos millones de españoles que estarían en una situación de paro. Entonces, ahí es muy importante el crear
ya enseguida lo que sería modelos de economía que nos permitan que esta gente se ocupe, ¿no? Por tanto, yo aquí sí que diría que es cuando tenemos que pensar, Marc, en lo que sería la reindustrialización de España. Lo digo porque el sector servicios y fundamentalmente el turismo es muy sensible a lo que sería la pandemia. Por tanto, tenemos que armarnos y entonces una muy buena solución sería reindustrializar España, con lo cual haríamos un trasvase de gente que está en el sector turístico, sector servicios, que fuera hacia el sector industrial, que es más resistente en el caso de una crisis. Y todo esto, obviamente, al final lo que pasa es que hay que estar pendiente del dato de la economía, del PIB, del crecimiento de la economía española. Claro. También nos pasa un poco lo mismo como con la EPA, ¿no? Que el último que tenemos del primer trimestre, claro, hasta marzo fueron los 15 primeros días de parón. El último que tenemos es de que la economía española cayó un 5,2%. Las previsiones que tenemos van desde el 14 al 18 al 20. Profesor, ¿cuándo llegará la recuperación y qué forma tendrá? Se habla de V imperfecta. ¿Cuál es su teoría? Esa pregunta, Mar, del billón, diría prácticamente más que del millón, del billón. Bueno, en principio, este año la economía puede caer el 11% y en un escenario todavía más complicado todavía caería más. Por tanto, va a ser un año que toda Europa, todo el mundo occidental, todo el mundo va a caer. Por tanto, nosotros somos más sensibles también por el efecto del turismo. ¿Cómo sería la recuperación? A mí me gustaría que fuera en V. En V quiere decir hay caída y hay subida. Por tanto, baja un vector, sube el otro, por tanto, bien. Pero para que esto sea así, necesitamos que se pueda hacer un aterrizaje abortado. El aterrizaje abortado es aquello que el avión ve que no hay pista y dice, bueno, a ver, vamos a poner los motores al ralentí, tocamos ahí con las ruedas delanteras la pista y ya, ¡pam!, ahí otra vez, venga, vamos ahí al aire, ¿no?, y volamos aquí. Bueno, entonces para esto los motores tienen que tener fuerza. Ese es el problema de nuestra economía, que puede quedar un poquito resentida. Entonces, la V no la vemos, se está hablando de la V asimétrica, pero la V asimétrica, el optimista Mar dice, hombre, esto es como Nike, ¿no? Como Nike. Bueno, no, a ver un momento. Nike es que baja poco y sube mucho. Y aquí lo que estamos hablando de la V asimétrica sería un poco que baja bastante y que sube lentamente. Entonces, 2020 perdido, 2021 va a ser un año duro, incluso puede ser que el paro aumente, de acuerdo con el Banco de España y la OCDE. 2022, un poco ya recuperándonos. En 2023 es el año que podríamos volver al nivel de 2019, Marc. Y este tendría que ser un poco el objetivo. Por tanto, vamos a pasar ahora 2 años y medio un poco complicados, que tendremos que ir nadando por aguas procelosas que estarán un poco infestadas de algún que otro escualo. Bueno, pues eran las preguntas que queríamos hacer hoy en este día que estamos repasando. ¡Bravo, hombre! Hasta hemos hecho ya el análisis político de cómo llegamos al final de este estado de alarma. Con usted hemos hecho el análisis político y nos queda sin duda el más interesante también, que es el sanitario, con los invitados que voy a saludar a continuación. Profesor Gael de Liébana, gracias, buenas noches. Marc, abrazos virtuales, ese Barcelona, ánimos ahí. Bueno, pues vamos a seguir.